digo, no, salí de este grupo porque vos no encajás. ¿Alguna vez te despreciaron? ¿Alguna vez te hicieron a un lado? ¿Alguna vez te juzgaron por tus acciones, por tus hechos? ¿Alguna vez te juzgaron por tus errores? ¿Alguna vez te pasaste por todas estas circunstancias? Yo te puedo decir que sí. Me equivoqué una y mil veces, cometí errores una y otra vez. Pero ¿sabes qué? Un día encontré al Consolador. Encontré al que me dijo, no importa tu pasado, no importa tus lágrimas, no importa tu dolor, no importa tus fracasos, no importa que te equivocaste, porque a partir de hoy conmigo podés empezar todo de nuevo. A partir de hoy sos una nueva criatura. A partir de hoy se renuevan tus fuerzas. A partir de hoy se renueva tu espíritu, tu mente, tu alma, todo tu ser. A partir de hoy de haberme recibido en tu corazón, las cosas vuelven a ser nuevas. Y ¿sabes qué? Cuando yo recibí a Dios en mi vida se transformó. Todas esas palabras negativas comenzaron, ¿sabes qué? Dime el acta de defunción de mi pasado y lo enterré. Y hoy puedo firmar la partida de nacimiento a los nuevos sueños que Dios puso en mi vida. Hoy empiezo a vivir, vuelvo a vivir. Por eso te quiero compartir. Hay esperanza para tu vida. Hubo errores, hubo fracasos, hubo equivocaciones, pero hoy podés empezar de nuevo. Hoy podés activar lo nuevo de Dios para con tu vida, para con tu familia, para con tus estudios, para con tus proyectos, para con tus sueños. No hace falta mostrar todo lo que lograste para sentirte alguien, porque vos ya valés simplemente por portar el interior, el ser que tenés. No, no importa si tenés el superauto, la ¿cuál es lo máximo que alcanzaste? ¿Un terreno? ¿Qué es lo máximo que alcanzaste? ¿Una carrera? ¿Qué es lo máximo que alcanzaste? ¿Una familia? No te limites con eso, porque podés ir aún más profundo. Pero lo bueno y lo importante es que todas esas cosas no sean la máscara para tapar tu interior, para tapar lo que verdaderamente está pasando en tu espíritu. Ese que está pidiendo a gritos que le presten atención. Ese que está pidiendo a gritos, hey, necesito ayuda. Hey, necesito que me atiendan. Hey, necesito que me escuchen. Por eso me muestro, por eso quiero que me vean. Muchas veces queremos aparentar como siempre digo, apariencias de que todo va bien, pero hoy podía ver que el resultado de nuestras acciones es el trabajo que nuestro interior está llevando a cabo. Es lo que se está alimentando nuestro espíritu, nuestra mente, nuestra alma. ¿De qué te estás alimentando? ¿De celos, de envidia, de enojo, de orgullo, de tristeza, de apatía, de vanidades, de pasiones? ¿De qué te estás alimentando? Porque todo eso sale a flote a la hora de la respuesta de nuestra persona que se equivocó, que cometió errores, pero que Dios la restauró, que me trajo de nuevo al centro de su voluntad y comenzó a trabajar y a limpiar cada uno de esos rincones que estaban llenos de tierra, de barro y de dolor. Empezó a transformarlo en su mano y me empezó a hacer como el barro en las manos del alfarero. Me empezó a moldear y a trabajar y a sacar esa tristeza, a sacar esa angustia, a sacar esas frustraciones para empezar a poner la luz de él, el brillo de su esperanza. Y hoy tengo una nueva vida. Hoy puedo decirte, hay esperanza, no te rindas, hay esperanza, no bajes los brazos, hay esperanza, seguí la carrera, hay esperanza, no te tires la toalla, hay esperanza, levántate, levántate, porque vas a ver que todo lo que pongas en las manos de Dios va a prosperar, te va a ir bien y no va a haber nadie que pueda limitar lo que Dios ya determinó para con tu vida. Este video espero que te haya gustado, que se suscriban al canal y no te rindas. Vamos, que se puede. Un beso a todos.